Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Y si es tu primera vez, pues ojalá y te guste. Te quedes hasta el final, te suscribas, me regales un like, compartas. Tantas cosas, ¿verdad? Me regales tu like y pues le das clic a la campanita que está por aquí, al ladito, abajito, arribita, por allí. Búscala, donde está al lado del nombre, para que así sepas cuando esta viejona va a subir algún video. Y pues como pueden ver, aquí les tengo una agüita de tamarindo súper deliciosa. And of course, I cook style. Let's go. Empezamos primero por pelar el tamarindo. Aquí yo tengo 12 rajitas o 12 palitos. Palitos de tamarindo. Y pues vamos a quitarle lo que es esta costrita que tiene por aquí. Y lo vamos a poner a remojar. Si lo quieres remojar toda la noche, está bien. Si quieres remojarlo 2, 3 horas, también. Si estás a prisa, como tal vez lo voy a hacer yo, lo vamos a poner a hervir. Soy ya peladito, muy bien. Lo colocamos en un recipiente con suficiente agua para poder cubrirlo. Agregándole el agua, como les digo, va a ser solamente lo suficiente para cubrir el tamarindo, la cantidad que tú vayas a hacer. Lo vamos a poner a hervir por 10 a 15 minutos. Después de 10 minutos, yo le voy a agregar una tapita de vainilla. Esto es opcional, una rajadita de canela y le voy a agregar azúcar. Lo puedes endulzar con piloncillo, lo puedes agregar azúcar morena o simplemente azúcar blanca como lo voy a hacer yo. ¿Por qué se la voy a agregar ahorita que está caliente? Muchas veces lo he explicado, si me sigues sabes que me gusta endulzar mis aguas frescas con jarabe. Jamás le agrego el azúcar cuando ya está en el garrafón, porque entonces es más batalloso. Le agregas azúcar y le tienes que estar meneando y a veces no te agarra y le agregas más y más y más y después se te sienta el azúcar. So, estando caliente, por ejemplo, en este caso no tengo que hacer un jarabe aparte, sino que porque tenemos que cocerla o la estamos cociendo, aquí mismo le voy a agregar el azúcar. Le voy a agregar una taza de azúcar. Y sí, va a estar dulce, pero acuérdate que lo vas a agregar a un garrafón y le vas a agregar agua, ¿ok? So don't be scared. Bueno, ya que la azúcar está disuelta, vamos a machucarla con un machucador de frijoles para que así sea más fácil y se aflojen los huesitos y podamos colarlo mucho más fácil. Cuando ya se disolvió el azúcar, ya aflojaste los huesitos, este jarabe está listo. Hazte unos raspados. Bueno, vamos a poner lo que es nuestro jarabe. Lo vamos a colocar aquí, en un colador. Yo lo voy a poner directamente en la licuadora. Si lo quieres hacer en un recipiente, lo puedes hacer. Aquí con una palita o una cuchara, vamos a empujar la pulpa hacia abajo para que toda caiga, pero menos los huesitos y claro, la canela. Listo, ya que hayas terminado y miras todo este huesal, alguna de la pulpa todavía está pegada en el hueso. Si tienes alguna de esas con un guante o con las manos muy, muy limpias, puedes agarrar el huesito y refregarlo así para quitarle la pulpa. Yes, pude hacerlo eso en un recipiente con las manos limpias, pero no sé, no me gusta y soy muy desesperada. No me gusta estar esperando hasta que se enfríe. So, para este entonces, cuando ya colaste todo, esto ya está calentito y ya lo puedes tocar. Ya que le hayas quitado todos los huesitos y te quedó pues tantita pulpa, entonces agrégasela en la licuadora. Muchas personas se van a preguntar que por qué lo voy a moler. Si se puede hacer simplemente refregando lo que es el tamarindo y con todo ese concentrado se puede hacer un buen tamarindo. Y claro que sí. Bomae haces extra. Y a mí solamente me gusta jugar mucho con los sabores y pues usualmente pues es tu tamarindo. Le pones agüita, hielito y listo porque ya está muy muy bien endulzado. Está muy concentrado. No se necesita que moler. But like I said, I'm extra y a mí me gusta que tenga mucho sabor. So lo que yo voy a hacer es que lo puse en la licuadora porque también le voy a agregar mango. So el mango lo partí y con una taza vamos a empujarlo, si puedo con una mano,
para quitarle toda la carnita. Just like that. Usualmente, pues claro, necesitan las dos manos para sostener la taza. But there you go. Y así es una forma más fácil de, quitarle la carnita al mango, pues. Okay? I'm extra like that. Órale, vamos a ponerlo en la licuadora. Y voy a usar uno o dos mangos, dependiendo qué tanto sabor de manguito también quieres que tenga. Yo le voy a agregar solamente uno. No una tajada, todo un mango. Ahora sí, vamos a molerlo muy, muy bien. Fast pouring, aquí yo ya me lo serví. Tiene vodka, no se les olvide los pedacitos de mango. Y pues, don't be skipping on those ads. Por favor, véanlos, aunque sea 30 segundos. Y después dale click. Don't trip. Help a girl. Y ya todo bien molidito, pues aquí ya tienes tu concentrado de mango y tamarindo. Súper delicioso. Y pues lo puedes probar. A ver cómo andas de azúcar. Oh, she's sweet. Súper, súper delicioso. Tiene un sabor, no hombre, súper riquísimo a tamarindo, pero después, como atrasito del paladar, te llega como el mango, canelita, vainilla. It's just an explosion of flavors. Es un sabor súper riquísimo. Hella extra for agua de tamarindo. Y pues, a mí me gusta así. Aquí, este concentrado te sirve para un garrafón grandísimo, pero puedes usar solamente lo necesario. Por ejemplo, yo voy a usar este que está chiquito por aquí. So voy a agregarle un poquito más de la mitad y el resto de agua. Y pues también dependiendo de azúcar, qué tan dulce lo quieras, es el azúcar que le vas a agregar desde un principio. Yo siempre empiezo con una taza porque con eso me basta y me sobra. No sé ustedes cuánta azúcar o qué tan dulce les guste. Acuérdense que agregándole hielo a un garrafón, tienes que endulzarlo mucho más, ¿ok? Tienes que agregarle más azúcar porque el hielo se va derritiendo y entonces it dilutes. So, entonces lo va haciendo un poquito más desabrido. So, si le vas a agregar hielo al garrafón, hazlo súper dulcecito, ¿ok? Ahora esto lo puedes usar para los raspados, para paletas, para las aguas. ¿Qué sé yo? Whatever you want to use it with. Ahora sí, vamos a agregarlo. Y lo que no uses, lo puedes congelar. Lo puedes poner en el refri, congelarlo. Y lo puedes hacer por porciones. Y vas usando lo que vayas necesitando. O sea, you get me, right? Y pues aquí ya está nuestra agua de tamarindo. Yo ya le agregué agua, le puse agua helada. So, entonces está refrescante. Aquí ya me lo serví. Ya lo probé. Está súper delicioso. Pero pues aquí te lo puedes tomar como tú gustes. Así en un vasito con hielitos. Como les digo, en bolis. Make ice cubes. I don't know. Paletas, raspado, lo que quieras. Pero it wouldn't be me si no le agrego un poquito de piquete. Y pues yo voy a usar spicy tamarindo, Smirnoff, porque es súper delicioso. Y pues it wouldn't be me si no le agrego piquete a mi agua fresca. Don't mind my big ass pala. And let's have a drink. That hit the spot right there. Right there. Si aún no lo pruebas, y mucho menos con agua fresca de tamarindo con mango, you're missing out. It is amazing. Bueno, ojalá les haya gustado. Me regalen un like, se suscriban. No se les olvide compartir, darle click a la campanita que está por ahí arribita, para que así sepan cuando esta viejona va a subir algún video. Y pues si no quieres agregarle piquete, no se lo agregues, mija, no hay pedo. Tú agrégale solamente lo que a ti te guste. Pero ojalá y si le sirvan, try it out. You're gonna love it. Muchísimas gracias. Salud.